tal, amigos de La Plática es el Maestro? Bienvenidos a otro viernes más de programa. Muchísimas gracias a todos los que han estado al pendiente del podcast en vivo y en sus repeticiones a través de las redes de NotiGuas, RadioGuas y TVGuas. Muchísimas gracias al Departamento de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas, porque siempre nos ha abierto las puertas de este su espacio. Siempre muy agradecidos con todos ustedes por hacernos y permitirnos cada semana estar aquí en este programa, que está hecho para los jóvenes, una ventana de expresión para ellos, que desde que creamos este proyecto siempre fue pensando en que pudieran expresar cosas que no pueden a su maestro de clase, pues que vengan aquí y nos lo expresen a nosotros. Es un honor y siempre un privilegio. Cada vez hemos tenido mejor respuesta de los chavos, de los estudiantes. Es que estamos muy, muy agradecidos con todos los que han estado aquí y han pasado por estos micrófonos, y por aquellos que ya tenemos ahí formaditos, pronto les estaremos hablando para que pues vengan y asistan a este podcast. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos como plática-maestro en Instagram y en TikTok. Ahí nos pueden mandar un mensaje directo si quieren participar en este programa. Contáctenos y con mucho gusto los vamos a programar. Y de igual manera en las redes de NotiGuas, TVGuas y RadioGuas también nos pueden contactar y con mucho gusto iremos programándolos para que nos acompañen en este su espacio y su programa. Así es que pues vamos a entrar al programa del día de hoy, nuestro programa número 3 de esta segunda temporada de La Plática hacia el Maestro, y tenemos a dos grandes invitadas. Ellas son ya pasantes, están haciendo su servicio social, son licenciadas en nutrición y nos acompañan Lisbeth Monsiváis y América Rentería. ¿Cómo están, muchachas? Bienvenidas. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar. Que se presenten las nuevas, como en la escuela. Platíquenos un poquito quiénes son, dónde nacieron, a qué se dedican, por qué escogieron esta carrera. Algo un poquito de su vida y luego vamos platicando. Empezamos aquí con Liz. Bueno, yo soy nacida de aquí, de Zacatecas. Escogí la carrera de nutrición. Al principio no estaba como muy segura de mi carrera, pero realmente me enamoró mucho por todo ese cuidado que tenemos hacia las demás personas y la aportación que tenemos. Actualmente, pues ya la terminamos, somos pasantes, y quedé como muy enamorada de esa carrera porque realmente sí ayudamos a demasiada gente, y no solo a una, sino a varias. ¿Qué más? Si quieres tú. Muy bien. Bueno, yo soy América, soy nacida en Jerez y escogí la licenciatura en nutrición. La verdad, no era mi primera opción, incluso ni siquiera estaba en mis planes la licenciatura. Suele pasar. Sí. Entonces, no quedo en otra carrera. Tomo un año libre, se viene otra vez inscripciones, todo, pues que es como, ¿no? Pues nutrición. Ingreso a nutrición y la verdad, pues sí, hubo muchos retos, sí fue como muy desafiante, pero pues es muy importante para mí el día de hoy la licenciatura, porque me dio grandes conocimientos y sobre todo muchas amistades y muy bonitos momentos, y no me arrepiento de haber estudiado nutrición. Ok, qué bueno, eso es muy bueno. Malo que luego andamos agarrando que nuestra carrera de nuestros sueños y resulta que no era nada que ver con lo que sí pensábamos, ¿no? Platíquenos un poquito qué es la nutrición, porque muchos creemos que pues son las que nos dan las dietas, ¿no? Para enflacar y comer bien y ya, ¿no? Me voy a poner la ensalada para comer y limitar mis alimentos y adelgazar. Pero realmente, platíquenos más a fondo de qué trata esta licenciatura y qué es lo que realmente hacen. Sí, yo creo que exactamente existe un mito muy grande sobre los nutriólogos, de solamente nos enfocamos a dar dietas, y realmente no es así. Hay muchas áreas en las que el nutriólogo participa, como nosotros actualmente estamos en un servicio de alimentación. Hay nutriólogos que se enfocan a la investigación
y efectivamente no solo nos dedicamos a la dieta, sino enseñamos a los pacientes a tener una alimentación más correcta, que no quiere decir que si comemos una hamburguesa, si comemos algunos tacos, sea malo, bueno, sea satánico. Qué bueno, qué bueno que aclaran eso. Realmente, no sintiendo mal. Sí, realmente yo también entré con esa idea a la carrera de que quitábamos tortillas, quitábamos demás, pero fíjense que no, incluso en las dietas se puede poner una que otra hamburguesa, uno que otro taco, y es la nobleza de la carrera, de que realmente no solo son ensaladas, no solo son cosas sin sabor, sino que claramente podemos tener una alimentación sana, muy muy rica. Entonces sí, la nutrición no solo es eso, las dietas, sino también ayudar a gente dentro de la enfermedad, y enfocarnos a educar a la gente desde nuestras posibilidades. Ajá. También lo interesante de nuestra carrera y lo que ahorita y en la actualidad que estamos en nuestro servicio, está muy padre porque, por ejemplo, hay muchos platillos que he escuchado comentarios que dicen, ¿cómo van a dar una torta? ¿Cómo van a dar X preparación? Pero es lo bonito que todo puede entrar dentro de un plan de alimentación. Como que un menudo. Sí. Sí, o sea, pero sí. Pues todo va de acuerdo a porciones, ¿no? Ajá. Claro, todo puedes probar, todo puedes comerte, uh-huh. Más que nada eso, ¿no? Que nunca te limites en probar, en convivir sobre todo, ¿no? Porque la comida se presta mucho a eso, a momentos donde podamos convivir, por ejemplo, en nuestras fechas festivas, Navidad, 15 de septiembre, pues que más que nada que comer, ¿no? Y siempre estar limitándote, pues no es muy padre, entonces... Ese es nuestro principal trabajo como nutriólogos, educar a las personas y a la población que todo se puede sabiendo en qué manera. Uh-huh. Y educativa. Yo creo que le han dado un punto muy importante de la plática, porque hacemos cosas tan cotidianas como comer, dormir, respirar inclusive, y no sabemos hacer nada de eso. Exacto. Absolutamente nada. El mito, por ejemplo, del cigarro, de que, es que a mí el cigarro me relaja, porque les digo, es que realmente, y les digo a mis alumnos, sobre todo algunos que veo que fuman como chacuacos, les digo, realmente no es que te relaje el cigarro o el humo, es el ejercicio de respiración que haces, es decir... Entonces ese respirar profundo es lo que te relaja realmente. Entonces no sabemos ni siquiera respirar. Si nosotros supiéramos respirar como debemos, yo creo que nuestra vida cambiaría totalmente. Sí. Nos podríamos concentrar más, estaríamos menos estresados, sí, mucho más relajados. Ahí entra la parte de la comida. Creo que también no sabemos comer. Comemos a deshoras, comemos lo que no debemos, porque también depende de cada organismo, entiendo, sí, también. Claro. O sea, a mí no me vas a poner la misma dieta que alguien que tiene un metabolismo totalmente diferente, etcétera. O sea, hay que conocer al... Pues se le dicen pacientes, yo creo que también. Sí. Hay que conocer al paciente o a la persona que están tratando, decir, a ver, primero, ¿qué costumbres o qué traes tú de atrás, a ver cuáles son tus toda tu tradición, digamos, culinaria, por llamarle de alguna manera, o sea, todo lo que tú traes de atrás, para entonces yo conocerte y ver cómo te puedo ayudar. Sí, claro. En ese sentido, yo creo que su trabajo se hace más complicado porque es personalizado. Sí, claro. Totalmente, ¿no? Sí, igual. ¿Cómo enseñar a las personas, digamos, ahorita los que nos ven nos escuchan, a comer de una manera adecuada? De entrada, o sea, ¿cuáles sean los consejos, si se pudiera decir de alguna manera? Entiendo que lo que ustedes hacen es muy, muy especializado, muy específico, pero algunas generalidades, lo que a lo mejor todos conocemos, realmente, por ejemplo, comer a tus horas, sí es importante, y tus horas, ¿cuáles son? Sí. O sea, ese tipo de cosas que nos platicaron un poquito, a lo mejor muy generales, de que la gente empiece a darse una idea de cómo deber comer, ¿no? ¿Quién? Bueno, pues más que nada, yo creo que lo más importante desde donde empieza la alimentación y nuestras costumbres y hábitos es tan solo el lavado de manos. Desde ahí ya empieza todo. Si tú no tienes una buena higiene personal, desde ahí ya hay enfermedades, y muchas de ellas pues son enfermedades
gastrointestinales, algún problema, ¿verdad? Entonces, también ahí es saber cómo... ¿Qué elegir? ¿Qué alimentos elegir? Ok, tengo esta opción, pero es preferible mejor esta, a lo mejor es más rápida, a lo mejor me lleva un poco más de tiempo, pero mil veces, no sé, una fruta, a ir al Oxxo, a ir a algún lugar unas Sabritas, un refresco, algo rápido, que tenemos al alcance muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, en un mercado, tenemos alguna pasada en tu semana, puedes preparar tu despensa para una semana, para tú acomodar tus actividades y tu alimentación. Yo creo que muchos a lo mejor también justifican que es caro el comer saludable y realmente no lo es y no tiene por qué ser caro. Hay muchas opciones las cuales nos ayudan a nutrirnos de una forma correcta y realmente no es caro. Es caro cuando es más caro que compres comida rápida, sí, a que compras, no sé, tal vez jitomates, una sopa y verdura. Entonces siento que te nutre más. Respecto a las horas, tal vez si, por ejemplo, que nos están escuchando malos estudiantes, sabemos que el tiempo a veces no nos alcanza y es totalmente válido. Y nosotros fuimos estudiantes, entonces nos ponemos en ese papel de que realmente no hay tiempo. El tiempo sí, pero el querer es poder. En lo personal he tenido justamente experiencias de ese tipo y realmente lo que les digo es, tienen el fin libre, acomoden sus comidas o preparen antes de en unos tupperes y conforme va pasando los días, saquen comida y así se van alimentando mejor. Y si no, incluso en la UAS, donde estamos nosotros, que ofrecemos un servicio de alimentación, también igual ir, porque pues realmente nosotros también nos enfocamos más a eso. O sea, no es comida como cero balanceada o que no tenga como algún manejo nutricional, sino realmente esa es nuestra función, sí, como pasantes y las maestras que están ahí como nutriólogas, enfocarnos justamente a eso de que sea más sano. Si no es que tienen el tiempo de cocinar, ¿no? O no tienen a lo mejor los recursos de tener esas comidas saludables. Por supuesto. Ya que estamos matando mitos, hablando de toda esta parte, todos tenemos la idea de que ponerme a dieta es enflacar. Sí. Y creo que tampoco es cierto. No. Yo puedo, ustedes me ven, no estoy tan gordo. De hecho, no estoy. No. De hecho, estoy demasiado flaco, creo que para mi altura y edad, pero también la gente, por ejemplo, como yo, no necesita, puede llevar una dieta para también, digamos, tener una salud más, pues una mejor salud, digamos, en cuanto a alimentación. Y si realmente es un mito, no es eso de que es que la dieta es porque yo puedo decir, es que estoy a dieta, y me van a decir, pues ¿pa' qué? ¿No? Sí, si ni la necesitas. O sea, eso de la dieta creo que también es un mito que tenemos o una creencia errónea, uh-huh, de decir, es que si estoy a dieta es porque vas a enflacar. Y no es así. ¿O me equivoco? Sí, platiquen. Efectivamente. Bueno, es que para empezar, la palabra dieta no es como comer más, comer menos o comer qué sí y qué no. Sino dieta es lo que hacemos todos los días. El hecho de alimentarnos es, llevamos una dieta, todos tenemos una dieta. Tú, si comes bien o comes mal, uh-huh, estás llevando una dieta. Si no, simplemente no es como solamente eso, ¿no? Hay que entenderlo de esa manera. Entonces, decir estoy a dieta está mal, ¿no? Porque... Sí. No mal, porque al final de cuentas todos llevamos una dieta. Si no, sería más bien mejorar nuestra dieta. Ah, ok. Más bien sería eso. Entonces, ¿cómo definen dieta? Dieta, pues, es como las conductas que tenemos en cuestión de alimentación, es lo que comemos. Y efectivamente, o sea, no solo hay dietas para bajar de peso, que la mayoría de gente va por eso a los nutriólogos. Hay dietas incluso para curar o más bien controlar enfermedades, como del corazón, o que México, pues obviamente yo creo que es uno de los principales que tenemos muchas enfermedades. Muy buenos lugares. Sí. Entonces, la dieta no solo es bajar de peso,
También nosotros ayudamos a la gente que tiene alguna enfermedad a tratar de controlarla, porque no solo son medicamentos, sino también la dieta afecta mucho en esas cuestiones de la enfermedad. Sí. Entonces, no solo bajamos de peso, o ayudamos más bien a bajar de peso. Más bien venimos como a... O el principal objetivo de nutrición es educar a las personas a comer, porque realmente pues no lo hacemos bien y no lo hacemos de una manera correcta. Hacemos todo como queremos y por donde queremos, sin un horario, sin buenos hábitos y sin nada por ningún lugar. Y aparte tiene que ver mucho la comida mexicana, sí, que está claro, muy condimentada o muy picante o muy grasosa o muy, sí, muy, muy de todo, ¿verdad? Sí. Y aparte abundante, porque luego, bueno, otro platito. Un poquito más. Por otro pozolito. Entonces, ahí en mi casa hacemos la broma que va a ser una ensalada de pozole y le echas la lechuga y abajo está lo demás, ¿verdad? Es una ensalada. Bueno, es una ensalada, ¿no? Con rábano y lechuga, ¿no? Sí. Y ya tienes tu ensalada de pozole. Pero, por ejemplo, ahora, ustedes como nutriólogas, ¿qué tienen que ver en la parte del ejercicio? Porque también entiendo que parte fundamental de llevar una alimentación adecuada no nada más tiene que ver con la comida, sino también pues cómo llevas tu día a día como persona. En ese sentido, ustedes como nutriólogas, ¿hacen recomendaciones o tienen, digamos, alguna idea de decir, el ejercicio es importante y lo sabemos, pero a lo mejor rutinas de ejercicio para ciertas personas? ¿Ustedes también manejan esa parte y cómo lo hacen? Sí, de hecho en la carrera, a lo largo de la carrera, llevamos una, se le puede decir como especialidad, como, bueno, ahí en la universidad se le llaman optativas, donde se enfoca al deporte, y efectivamente nosotros sí podemos poner rutinas de acuerdo al paciente, ¿no? Y de acuerdo también igual a la enfermedad, lo que pueda hacer o lo que no al paciente. Sí. Sí es importante llevar el ejercicio con la dieta, porque efectivamente a lo mejor la dieta es un 80%, pero un 30% es el ejercicio. Y obviamente nos va a llevar a una vía de una alimentación mucho más saludable, y vamos a ver como más mejoras físicamente, pero también de salud. Entonces sí es como ese. Sí, es un complemento, efectivamente. Ajá. Es una alimentación balanceada, pero también es llevar a cabo actividad física para que en conjunto pues sea un buen complemento y un mejor resultado. Ajá. Para lo que sea que tú estés buscando o acudas a un nutriólogo, sí es importante. Así tengas tú una enfermedad, claro que hay ejercicios enfocados para ciertas enfermedades o actividades que tú puedas o no puedes hacer, entonces desde ahí se complementa. Y sí, es muy bueno. Obviamente no vas a poner una hora de cardio al intentar bronca. No, exacto. Pero sí, a esa parte me refiero que ustedes también deben hacer ciertos estudios para decir, sí, ok, esto puedes comer, esto no, sí, este ejercicio puedes hacer y sí, este ya no. Está. Para que entonces haya una respuesta del cuerpo adecuada, ajá, a la alimentación y al, sí, ejercicio. Sí, claro. Porque también esa es otra, creemos que, bueno, nomás hago ejercicio, pero sigo echando 20 tacos diarios, yo creo que no va a funcionar mucho el ejercicio, ¿no? Totalmente. Entonces, una con la otra tiene que ir complementada. Sí. Bájale poquito a los tacos, sí, y sube un poquito los escalones, ¿no? Sí. Para que entonces sí pueda haber resultados, porque luego también me he topado amigos, es que estoy a dieta y llevo 2 meses, 3 meses, 6 meses y no veo resultados, y lo veo, compadre, pero pues estoy viendo cómo estás. Pues cómo le hacemos. Nada. Y muchas veces creemos que con dejar de comer cosas, tortilla, harinas o lo que nos dicen que engorda, sí, creemos que con eso ya sí, la hicimos. No. Y realmente yo creo que cuando ya sientes que traes problemas incluso de salud, de que a lo mejor no puedes ni caminar poco porque ya te cansas o te sientes ya demasiado pesado, y no me refiero solamente al peso, sino a tus condiciones de vida, pues yo creo que sí es importante que acudamos a un nutriólogo, ¿no? Sí, yo creo que tenemos esa costumbre de que no le damos esa importancia, o más bien como a esa, sí, profesión. Uh-huh. Tanto si ahorita estamos sano, es como de como lo que sea, hago lo que sea, no lo necesito. Ahorita que puedo. Ajá, sí, ahorita que puedo. Y ya cuando a lo mejor te llega una enfermedad súper avanzada o algo que te afecte ya de la salud, es como de el nutriólogo.
Yo creo que sí es importante empezar una educación de la alimentación a temprana edad. Y yo creo que es lo que más nos hace falta en México, ¿no? Llevar como esas conductas, especialmente en los niños. Y igual en los grandes, o sea, es como darle esa importancia a los nutriólogos, la que realmente se merecen, porque sí los ocupamos realmente desde muy temprana edad. Sí. Qué mejor hacerlo desde pequeños, ajá, que ya al momento de tener una enfermedad donde ya no haya vuelta atrás, uh-huh, y sabiendo que se pudo haber evitado. De hecho, yo tengo mis tres hijos en primaria, dos, y uno en el kinder, y he visto que ya al menos en la escuela se hacen estos esfuerzos de que les ponen que el plato del buen comer, ¿no? Sí. Y que están los cereales, no está, uh-huh, la carne, están los lácteos, todo, uh-huh, esto, ¿no? Creo que han sido esfuerzos bastante buenos. Sí. Pero, como todo, en la escuela tú vas y te dan conocimiento de cosas y aprendes cosas, pero si en la casa, exacto, no los llevas por un orden. O sea, pues sí está bonito el plato del buen comer, pero vamos, sí, si el plato del buen comer es un puro trabajo de escuela, pues entonces se complica, ¿no? Como cualquier cosa, o sea, yo creo que lo que aprendes en casa se refleja en la escuela y lo que aprendes en la escuela se refleja en la casa, sin duda, sí, alguna. Totalmente. Es un complemento una de otra, como también usted lo menciona. Sí. Entonces, si traemos hábitos como papás, uh-huh, desde esa parte que mencionan, y los dejamos con el refresco todos los días en la, en la comida, sí, sí, si les dejamos, no sé, comer galletas todo el día, no sé, cosas así que sí, el azúcar es importante, como cualquier otro, las grasas son importantes, sí, todo es importante. Importante. Pero en exceso, pues es donde le caemos, ¿no? Exactamente. Y luego nos vamos al otro extremo. Sí. Cortas todo de tajo y empiezan las descompensaciones, sí, y es que me siento débil. Totalmente. Pues sí, es como el que acaba de dejar de fumar, claro que va a empezar a toser y va, pero se está desintoxicando, sí, ¿no? Su cuerpo está. Yo, ahí, ¿cómo encontrar entonces el equilibrio o qué aconsejarle a las familias para que efectivamente los esfuerzos que a veces se hacen en la escuela pues tengan un impacto en casa y viceversa? Porque a veces en la casa hay muchos papás que sí son muy ordenados con sus hijos, pero van a la escuela y tienen el cochinero de cosas ahí vendiendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? ¿Ustedes qué retos han visto en esa parte de cómo ayudar a los padres de familia para que lleven buena alimentación con sus hijos y también a las escuelas? ¿Cómo ayudarles para que lleven ahora sí que el plato del buen comer que les, uh-huh, enseñan en el salón se pueda llevar afuera a cabo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, efectivamente, los papis tienen mucho que ver en la educación de los peques. Nosotros también caímos en que de chiquitos el vaso de coca, ¿no? Los domingos en reuniones familiares o demás, tampoco se juzga, porque nosotros también lo hacíamos, pero los retos, o más bien los consejos que podemos dar a los papis, es comer con sus niños, nunca dejarlos solitos, porque los niños son muy listos y adquieren esa conducta que los papis tienen. Entonces, si yo me siento a lo mejor con mi hija a comer una hamburguesa o unas papas, mi hija va a hacer eso mismo porque ella lo vio desde casa. En cambio, si me pongo con ella a comer un plato lleno de verduras, de algún cereal acompañado de alguna carne, a lo mejor mi hija a lo largo de su vida va a decir, ah, ok, entonces yo veo a mi madre, a mi padre comer eso, lo replico tal cual. Uh-huh. También yo creo que el lonche es algo que debemos de tener cuidado, sí, porque muchas veces, bueno, nosotros igual, sí, a lo largo de la carrera hicimos prácticas en escuelas y realmente es muy sorprendente ver cómo los niños llevan jugo, galletas y sabritas, o sea, no más. Incluso sus cocas a 10 de la mañana y ya las niñas tomándose su refresco, ¿no? Sí. Lo más importante yo creo que es cambiar hábitos desde casa. Desde casa. Como papás, para poder enseñarlo a los hijos, porque si no, pues no podría la escuela hacer mucho por el niño, porque
lo que más se aprende es en casa y desde ahí viene todo. Entonces, si desde los papás se cambian hábitos, yo creo que hay muy buenos resultados y podría verlos aún mejor. Ahí es un punto clave. Muy bien, bueno, vamos a una pequeña pausa de los ejercicios que hacemos de 3 de 3. Anduvimos ahí con los chavos del campus haciendo algunas preguntas, muy divertido todo, la pasamos muy bien. Entonces vamos a esta pequeña pausa, pero regresamos ya también con lo que hacen ahora ustedes en la universidad, que es a lo que se dedican un poco, cómo ayudan a los chavos del campus siglo XXI. Así que vamos a platicar un poquito de esto, pero antes, pues vamos a esta pequeña cápsula y ahorita regresamos. Hola, buenos días. Estamos haciendo una pequeña encuesta acerca del Día del Amor y la Amistad. Así es que les voy a hacer unas pequeñas preguntitas, a ver si nos pueden apoyar. La primera, ¿alguna frase que utilices para ligar con alguien? Uy, no. Es... No, güey. No. ¿Cómo estás? Me gustan tus ojos. Ok, a ver, por acá. Dice liga. No sé. Pues es que la música, algo así. Yo creo que no hay ninguna frase típica, simplemente si la ves es como que acercarte y lo que salga, ¿no? Ay, no sé, la verdad, yo nunca ligo. ¿O alguna que...? Solo hablo contigo. Ok, solo hablo contigo. ¿Para ligar con alguien? ¿Así cualquiera? Hola, ¿qué tal? Me pareces muy interesante. La clásica del elefante. A ver, ¿cómo es esa? Te acercas a la chica y le dices, es una frase muy mala pero siempre se va a reír. Le dices, oye, ¿sabes cuánto pesa un elefante? Se va a sacar de pedo y te va a decir, no sé cuánto, lo suficiente para romper el hielo, mucho gusto. O sea, dependiendo de la música. Ok, muy bien. Ahora, ¿alguna frase para cortar con alguien? Pues que ya no me gusta, prácticamente eso. Así, derecha la flecha. Ok, ¿por acá? No eres tú, soy yo. El típico no eres tú, soy yo. Pues, no eres tú, soy yo. No es el mejor momento. Estoy en mi mejor momento. Así que pues, no sí. No te puedo ofrecer mucho ahora. Ya no tengo tiempo. No eres tú, soy yo. Okay, ¿para tronar? Estoy muy ocupada. Sí. Okay. ¿Otra vez? Puro gustear. Necesito tiempo para pensar las cosas. ¿No eres tú, soy yo? Una vez un exnovio me dijo que le gustaban mucho mis rizos. Y me decía borreguita. Y siempre cuando dicen de mis rizos a mi cabello, ahí caí. Ahí ya. No se me ocurre ninguna a ti. Sacas lo mejor de mí. Muy bien, excelente. Pues me han dicho que tengo bonito físico. Sí, a mí también me han dicho que tengo bonita sonrisa. Es que para enamorarla ocupas tener conexión con ella. Entonces yo creo que no hay una frase, sino la frase la encuentras cuando la vas conociendo. Bueno, regresamos de esta pausa. Espero que les haya gustado, se hayan divertido tanto como nosotros lo hicimos. Estuvo bastante, bastante peculiar este 3 de 3, así es que vamos a seguir con nuestros ejercicios ahí en el campus. Son muy divertidos para nosotros y también los chavos se ríen bastante, así es que bueno. Regresamos con el tema aquí con América y con Liz. Nos platicaban acerca de todo lo que es la nutrición. Pero ahora sí quiero platicar ya un poco más de lo que ustedes hacen y se dedican. Y primero quiero entrar con la pregunta que creo que es fundamental en esta parte. ¿Qué tan importante es la alimentación en la educación de los jóvenes, de los niños? Obviamente sabemos que un niño, sobre todo en la parte de infante, pero también los jóvenes que ahorita gastan muchísima energía, ¿qué tan importante es que lleven una buena alimentación para que entonces puedan llevar pues la educación de una manera adecuada, ¿no? Platícanos un poquito de eso. Bueno, pues es muy importante porque, por ejemplo, ahora que nosotros somos estudiantes de universidad,
que es un poco más pesado, hay mayor estrés, hay mayor hasta tan solo tiempo en transporte, muchas cosas, ¿no? Es muy importante que a veces ni siquiera tenemos las horas de sueño correctas, mucho menos a veces alimentación, porque porque no hay tiempo, porque nuestros maestros están como de, no, yo te quiero aquí a las 7 en punto de la mañana, entonces levántate temprano para venirte desde tu casa, toma el camión que se tardó 1000 horas en pasar, si bien fue, te recogió, si no, ahí te dejó. Entonces, desde ahí viene la importancia de, bueno, no todo depende así como tal cual de la alimentación, porque hay muchos factores que la alteran, pero en lo que, en medida de lo posible, hay que darle importancia y siempre procurar en la mañana, por ejemplo, salir con algo en el estómago, algo práctico, no sé, un licuado, una fruta, un cerealito, algo, porque sí es muy importante. Llegamos a nuestras clases desde muy temprano y sin nada, pues una hora y ya nos estamos durmiendo, no, así, ya es como que, ¿qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué fue? Muchas veces uno está bostezando y ya se está durmiendo, sí. Y a veces es de hambre también. Sí, es de hambre, ¿no? ya claro. Te empieza el dolor de estómago, uno dice, ay, ya, por favor, que se termine, porque ya no ya puedo. Ya atención pone. Sí. Luego pasa de que, ok, toda la mañana sin comer, pasa una, dos, tres de la tarde, ok, yo otra vez súbete al camión y regreso. Y unas papas, y a ver, ¿no? Y sí, chocolate. Y ahí es donde entra toda esta comida rápida que sí, o sea, nos atrapa porque es lo más fácil, ¿no? No hay como que una señora que esté afuera partiendo frutita y vendiéndotela, pues no, no lo hay. Entonces, ¿qué hay? Pues las tiendas, lo rápido, lo fácil. Eso sí es lo que mucho nos afecta. Es impresionante la cantidad que va de maruchan que se ven en la universidad. Totalmente. Sí, yo creo que también este es un mensaje para los maestros, de que yo a veces en el servicio veo a chicos que están formados y dicen, no voy a alcanzar a comer, ¿sabes qué? Vámonos. Entonces, maestros, yo sé que a lo mejor estamos pidiendo mucho, pero dejen a sus alumnos comer tranquilamente, para que ellos también puedan tener un rendimiento escolar muy bueno, porque efectivamente a lo mejor están bostezando y los profes es como de, es que no me está poniendo atención, pero a lo mejor ni siquiera tuvo el tiempo para tomarse un licuado. Entonces sí hay que ser un poquito más conscientes, empáticos con los alumnos en ese aspecto, porque sí, efectivamente, yo creo que la mayoría de los alumnos no van al comedor por eso. Sí, y a mí me ha pasado, y yo sí, en ese sentido, y mis alumnos que nos están viendo no me dejarán mentir, yo en ese sentido nomás les digo, no traigan tampoco fritangas que apesten todo el salón, pero sí, trae que, o sea, igual que la ensaladita, que la gelatina, que el yogur, que todo eso, adelante, coma, no pasa nada, hasta el chocolate si quieren, o la barrita, lo que ustedes quieran, o sea, no hay ningún problema. En ese aspecto yo sí suelo ser muy pues muy flexible, ¿no? Sí, tampoco sí. Es de que nadie come, y como en la secundaria, ¿no? Que te pegan el chicle y te hacen el chicle ahí en el copete. Ay, no. O sea, entiendo la parte de los maestros que pues no quieren que los alumnos coman por situaciones, le digo, nada más sí, es como en la oficina, o sea, no van a poner a calentar los tamales de mole verde y todo, porque va a oler todo. Pero sí, algo práctico. Que los ayude a mantenerse despiertos, ¿no? Sí. Y eso yo creo que sí es importante que los maestros, y que si también hay maestros que no están bien, por favor, échenle la mano a los alumnos. Sí, un poquillo. Sí, sean tolerantes. ¿Qué hacen ustedes en el servicio de alimentación del Aguas? Platíquenos un poquito qué actividades y qué retos ven ahí ustedes en la parte de alimentación del comedor de la universidad. Bueno, pues nosotros, tal cual como pasantes del servicio, nuestras actividades son porcionar el plato que está o que se va a ofrecer para los comensales, garantizar que se cumpla la higiene ahí adentro. Es muy importante y creo que eso es lo que nos hace diferente a otros comedores, que sí estamos enfocados en que sea un platillo nutricionalmente aceptable, que tenga muchas mejores cualidades que otros comedores, y no es nada en contra de otros, sino que pues esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia más notoria, sí, claro, entre nosotros y otros comedores, que nuestros platillos sí están calculados,
conforme a lo que debería de comer el estudiante para exactamente eso, mantenerlo alerta y que, pues si ya no tiene tiempo y que si no va a comer al menos a sus horas, pues ya que el platillo que se vaya a comer sea balanceado, ¿no? Y también muy importante que sea higiénico, porque más que nada luego pasa, ok, sí, te lo comiste muy rico y todo, pero enfermo. Sí, ya claro, ni siquiera pudiste terminar el día de la escuela porque ya te enfermaste del estómago, ya te hizo daño. Ya tres días, ¿no? Sí, entonces eso también es muy malo. ¿Y qué otras actividades? Como nutriólogo, el comedor está, ¿cómo se dice?, administrado por nutriólogos. Entonces lo hace interesante porque todo es bajo cálculos y no por tanteos, como si sucede, ¿no? Todo está calculado, entonces lo que se sirve está para lo que se, para los que se tiene que servir y para los que van a asistir, y para que no sobre nada, para que el día siguiente no es como que, ay, no sobró esto, pues ay, dáselos otra vez. No. ¿Por qué? Porque otra vez puede ser que ya el alimento contenga o vaya a tener algún riesgo para el estudiante que no sea favorable y el estudiante vaya a padecer las consecuencias de esto. Por supuesto. Y también, pues, que sea, es económico también el comedor. Sí, totalmente. ¿Cuánto cuesta para un estudiante ir ahí al comedor? Cuesta 20 pesos el desayuno y 25 la comida. Pero la verdad es que muchos estudiantes son becados, entonces sí pueden disfrutar de este beneficio sin algún costo. O sea, hay becas de alimentación para alumnos. Sí. Okay. Solamente pues pedirla, y yo creo que la mayoría, o si no es que a todos los que piden, se les otorga su beca de alimentación y no tiene ningún costo. ¿Y hay algún estudio que hagan para dar la beca o simplemente hay que solicitarla? Al parecer creo que existen como algunas características en concreto de si eres mentor y algunas otras situaciones. El CACET te la otorga, pero sí existe como algún tipo de reglamento para darte, sí, hay ciertos requisitos. Sí, sí, exacto, sí, pero casi no es muy estricto. Pero 25 pesos, si yo voy a comer ahí y pago mis 25 pesos, ¿qué ración o mejor dicho, qué contiene, digamos, el desayuno y la comida, ¿no? Bueno, el desayuno, bueno, los dos tiempos de comida te incluyen lo que es tu platillo, te incluye tu postre y tu bebida. Entonces, la verdad sí está muy completo por 20 pesos o 25 pesos, sí está de acuerdo a las necesidades. ¿Y de qué hora se queda esta abierto? El desayuno es de 8:30 a 11 de la mañana y comida de 1 de la tarde a 3:30. Y todo el día tienen fila, ¿verdad? Sí, sí, hay bastante fila. Si sí, van a ir, se la traía una vuelta por ahí, sí, veía que estaba la fila. Sí, hay mucha fila, la verdad. Es que los platillos, realmente, volvemos a lo mismo, son platillos que tratamos de que los chavos lo puedan disfrutar, ¿no? Por ejemplo, los chilaquiles, que son muy, es como la especialidad. Solicitados. ¿Verdes o rojos? Hay todos, varios, sí. Okay. No, pero realmente todos. Sí. Morados. Sí. Bueno, no tan diferentes. No tan variados, pero sí. Pero sí, son platillos que realmente nos gusta, porque los de adentro, e incluso las nutriólogas que manejan el comedor, no solamente escogen los platillos por escogerlos, sino que también lo hacen para que el estudiante efectivamente diga a lo mejor qué rico estuvo el día de hoy, o sea, sí, claro. Sí, no solo nos basamos en cuidar esa calidad, esa economía dentro del platillo, sino también para que los alumnos lo disfruten, ¿no? Y que digan, que se lleven más bien un buen sabor de boca. Sí, porque pues los platillos sí son ricos, nutritivos y muy económicos, la verdad. ¿Cuál es el top 3 de platillos de ventas ahí en el... Chilaquiles. Verde, rojo. Verde, rojo y morado. Yo creo que... ¿Cuáles serán? O sea, chilaquiles ya me quedó claro que es el número 1, pero sí, otro... ¿Top 2 o 3? Otro... ¿Cuál sería? Ay, es que creo que nunca... Bueno, el día que hay de postre tapioca, también, okay, está muy rica, se lo recomendamos, vayan, la tienen que probar. Algún día era el comedor, sí, cuando guste, ahí lo esperamos, con mucho gusto, no se va a arrepentir. No, es que fíjate, también hasta como maestros muchas veces andamos yendo a otros lados. Sí. Y tienes una opción económica y buena y saludable, sí, en el comedor de estudiantes, ¿no? Entonces, sí, es un espacio bastante amplio, se ve que está muy limpio también, sí, pudiendo, sí,
estuve dándome mis vueltas. Y no, la verdad es que sí, digo, por esas módicas cantidades y sabiendo que está también en manos profesionales. Sí, exactamente. Pues yo creo, porque no es lo mismo, igual, como dicen, guardando las distancias y el respeto y todo, pero ir, por ejemplo, con la señora a la cafetería que te va a retacar de adobada un bolillo, que digo, está muy rico y también me he ido y por supuesto que es válido. Sí, sí, claro. Pero no va a traer la misma ración o cantidad necesaria de alimentación que necesita tanto un alumno que está en el salón como maestros que estamos ahí 6-8 horas con clases seguidas de 2 horas cada una. Ahí le va uno midiendo el, ya también les digo a mis alumnos, ya que veo que se les apaga la camarita y el micrófono como en pandemia, saben que ya vamos terminando, les dejo tarea y váyanse a desayunar, ¿verdad? Porque sí, sí necesitan. No, sí, y más en esas horas de 9 a 11, que es cuando les empieza a rugir la tripa y luego ya como a las 3, 4 otra vez. No, sí. Entonces yo creo que también ahí los maestros sí debemos tener pulso con los alumnos cuando vemos que necesita ir a tomar un alimento, ¿no? Sí, o que si no, ok, saben que ahora no podemos salir, pero saquen lo que traigan ahí de lonche y denle mientras nos seguimos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí sí debemos ser muy, muy empáticos en esa parte, ¿no? Sí, igual como comedor tratamos o tenemos ese objetivo de alimentar a los alumnos los más que podamos. Realmente tratamos de que todos aquellos alumnos que vayan se les dé un plato. Hay veces que de verdad, si no nos alcanza la cantidad de comida, en la mañana realmente servimos 750, 730 platillos. Sí, sí son bastantes. Y sí nos da a veces tristeza. Solamente de desayuno. Sí, solamente de desayuno, efectivamente. A lo mejor un poquito menos de comida, sí, y van por las horas, ¿no? Sí, que ya no hay tanto. Ya hay menos demanda, efectivamente. Pero 1,000 platillos diarios, por ahí. Sí, un poquito más. 1,000, 1,200. Entonces, realmente nos ha tocado que hay chicos que no ajustan, o más bien no alcanzan, ese platillo. Sí, nos da tristeza. Sí, porque sí, vemos que ponen su cara así como de preocupación. Ah, la tapioca. Los chilaquiles. Exacto. No, pero sí tratamos como de, a lo mejor, si nos falta algún tipo de se nos acabó a lo mejor un pollo, tratar de dar otra cosa o tratar de complementar un platillo para aquellos que no, a lo mejor no alcanzaron como tal un platillo. Sí. Ese es como también nuestro objetivo, de tratar de alimentar a los alumnos y la mayor cantidad que se pueda. Sí, claro. Eso es de reconocerse y de admirarse, creo yo. Que a lo mejor, digo, o sea, si no ajustan, ¿verdad? Pero sí, a lo mejor, no sé si hayan ustedes, supongo que sí, algunas campañas de alimentación, algún tipo de, no sé, concientizar tanto a maestros como alumnos de que, oigan, la alimentación es importante, si quieren rendir en la escuela. ¿Cómo han hecho esa parte de interactuar con los alumnos? A lo mejor inclusive los que se acercan, pues ya ahí los tienen. Pero no sé, a lo mejor algún tipo de campañas que ustedes hagan como estudiantes o como profesionales. Pues a lo largo de la licenciatura sí hay mucho como ese tipo de prácticas donde hay que salir y es como elige tú dónde quieres hacerlo. Pero sí es como práctico hacerlo en el mismo campus porque hay mucho que abarcar. Hay muchos estudiantes, muchos maestros, mucho personal, que pues para qué vamos a salir tan lejos si desde aquí podemos hacer mucho. Y aparte, ¿no? Está en el centro del campo. Totalmente. No, sí. Nada que me queda lejos. Exactamente. Más cerquita, pero tampoco está tan retirado para no ir. Muy práctico. Entonces, sí, desde ahí yo creo que pues es lo que hemos empezado, a lo más cercano que podamos con las otras licenciaturas, para exactamente eso, tener como pues esa concientización hacia los alumnos. Y también, aunque no lo pareciera, hay como un cierto rechazo hacia el comedor por eso mismo de decir, ay, es que ni dan tanto, ay, ajá, ni está tan rico, pero ni siquiera lo han probado, o ni siquiera han ido a ver qué tal está, o que nos pregunten, oye, a ver, ¿por qué esto? Oye, ¿y por qué aquello? Oye, a ver, ¿es qué tan limpio está, no? Porque claro que se los podemos responder y se los podemos mostrar sin ningún problema. Entonces sí, los invitamos a que lo conozcan, lo prueben y ya después nos den su opinión. Ya nos juzguen. Sí, no, claro, porque a lo mejor no somos los más perfectos del mundo, claro. Y nos aceptan
trabajar, o sea, nos hace falta trabajar muchas cosas. Y claro, cosas, ¿no? Siempre hay campo para sí, mejorar. Sí, supuesto. Claro, estamos abiertos a sí, totalmente, lo que pueda venir. Pero sí, efectivamente, invitarlos a que prueben, a sí, que a lo mejor si tienen algún día libre o algo, vayan. Uh-huh. Si hay algo lo cual a lo mejor no les guste, podemos aceptar esas opiniones. También, que no den sus quejas y sí, sugerencias, claro, ¿no? Porque no estamos como que, no, ya es lo que hay, sí, ni modo. No, claro que no. Porque, pues es para los alumnos y estamos sí, para ellos y para servir sus necesidades. Sí, claro. Sí. Somos nosotros, ¿verdad? Las más antes. ¿Dónde las encuentran? Ahí en el comedor, por si alguien las quiere buscar. Estamos en la entrada del comedor, están las oficinas. La primera es la responsable, enseguida es la nutrióloga de distribución y al fondo está la nutrióloga administrativa y al lado la oficina de los pasantes. Que somos sí, nosotros. Exactamente. Oye, pues muchísimas gracias, muchachos, por haber estado aquí. Nos da mucho gusto que también platiquen este tipo de cosas que son importantes para los estudiantes, para los alumnos. Y pues antes de retirarnos, siempre hacemos un pequeño examen final. Que no debíamos salir de la escuela. Pues ya todavía no. Es un, le llamamos un ping pong, que es una serie de yo les digo una palabra y ustedes lo primero que se les ocurra, okay, lo responden. Muy bien, empezamos con familia. Amor. Okay, enseñanza. Muy bien. Escuela. Educación. Estrés, ok. Nutrición. Salud. Y yo, alimentación. Dieta. Pozol. Comida. Ok. Tacos. Rico. Sí, sabroso. De vez en cuando. De vez en cuando, muy seguido. Ahorita okay, saliendo. Ah, esa sería buena opción. Si nos vendimos taquitos, no dije nada. No nos juzguen. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos divertimos mucho. Muchas de verdad, gracias. Espero que la hayan pasado bien también con nosotros. ¿Algún mensaje final que quieran dar a los que nos ven, nos escuchan, así rapidito? No, pues la verdad, muchas gracias a ustedes por invitarnos y sí, por darnos este espacio para enseñarles a los alumnos justamente lo que es la nutrición y se empapen un poco más sobre nuestra licenciatura y sí, el comedor. Y el ¿no? comedor. Igual, chicos, lo mismo, vayan al comedor, traten de ir y pues obviamente a lo mejor si comes unos tacos o algo, uh-huh, no está mal. Nadie te juzga y nosotros como nutriólogos tampoco te vamos a juzgar. Todo es válido y sí, solamente hay que saber cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Obviamente, sí, sí, si no es diario, pues no. Pero ninguna comida es mala, uh-huh, no hay que satanizar ninguna ni decir no, esto no, ni prohibir, claro que no. Uh-huh. Todo podemos comer, pero hay que enseñarnos a comer y limitarnos un poquito, claro. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias, América, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentran en TikTok e Instagram como plática-maestro y también pueden estar viendo los programas en su repetición a través de Radio Guas, Noti Guas y TV Guas por Facebook. Así es que pues como cada viernes, muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos sintonizan a las 10 de la mañana. Les recordamos que nos vemos el próximo viernes a la misma hora por esta misma red. Hasta la próxima. Thank you.